al decreto número 1830 de gobierno de la provincia, declarando al señor presidente de la Nación y su comitiva huésped de honor. Era el señor presidente de la Nación de una foto mural enmarcada del lago del desierto. Lo hace en nombre del pueblo y gobierno santacruceño. Señor presidente, el pueblo de Santa Cruz, de una punta a la otra, le dice presente y le agradece la presencia en este confín de la Argentina de todo corazón. Yo le estoy profundamente agradecido porque discutiendo federalmente, con comprensión de lo que es el país, con la experiencia de haber sido gobernador de una provincia chica, sabedor de lo que hay que luchar, siempre tuvimos las respuestas que nos solucionaron los problemas para que Santa Cruz vaya saliendo de la situación que le tocó vivir. Volver a Santa Cruz. Seguiremos viniendo todas las veces que sea conveniente. Nos daremos un fuerte y gran abrazo. Y vamos a contraer el compromiso de seguir trabajando. Nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, con el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio de la República Argentina del Gran Adelante. Yo, como presidente de la Nación, los quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón por llevar a cabo tareas que van cambiando la historia también en esta parte de nuestra patria. Con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina que muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, discutimos, planteamos y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que había escuchado tanto a la Patagonia y a Santa Cruz en particular. No temo en equivocarme si es que digo que esta es una de las provincias mejor administradas de la República Argentina. La conquista obtenida gracias a un hombre federal que sabe lo que vivir en el interior del país, logró interpretar nuestros reclamos que a veces parecen cansadores, pero son los reclamos de aquellos que vivimos tan lejos del poder central. Es una de las provincias que menos problemas ha llevado al gobierno de la Nación.